Nosotros recibimos el clamor de muchas madres de familia que veían cómo sus hijos estaban siendo instrumentalizados para cometer delitos, en este caso distribuir drogas y otros delitos, y cómo otros estaban siendo inducidos a contaminarlos para volverlos drogadictos. Empezamos a recoger información valiosa de la comunidad, metimos agentes encubierto, con varias fachadas, hicimos labores de vigilancia y seguimiento, interceptamos teléfonos y logramos hoy desarticular una estructura criminal que le estaba generando mucho daño a la ciudad, que estaba envenenando a nuestros niños, niñas y adolescentes, que estaba generando desplazamiento forzado, que estaba extorsionando y queriendo inclusive tener control territorial en otras zonas de la ciudad. Seguimos de la mano con la administración municipal, bajo el liderazgo del señor alcalde, con la Fiscalía General de la Nación, desarticulando, y en los próximos días vamos a seguir dando duros golpes a otras estructuras criminales. Los cabecillas están hoy cobijados con medida de aseguramiento intramural y hay 6 menores de edad. Uno de estos muchachos en los últimos fines de semana lesionó a 3 personas diferentes con arma de fuego en acciones de control territorial criminal. El helicóptero es una herramienta de patrullaje que se utiliza para múltiples actividades del servicio de policía. Por ejemplo, para ubicar objetivos que nosotros requerimos desde el aire predeterminar para entender cómo van a entrar los grupos que van a hacer los allanamientos, por dónde tenemos que hacer encerramientos o cómo tenemos que hacer controles como en este caso. Policía Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos.